Respira suave, profundo. Siente que los ángeles del arcángel Miguel nos toman en su abrazo de luz y nos llevan en conciencia proyectada al templo de la justicia y la misericordia en el reino etérico sobre la corte internacional de La Haya, Países Bajos. Somos recibidos por los ángeles del ceremonial y conducidos al puesto asignado para cada uno. Se hace presente en el salón la reina y señora de la nueva era, portavoz de la Junta Kármica, diosa de la oportunidad y de la justicia, la Santa Madre Porcia, quien está ataviada con un hermoso traje violeta estrellado y adornos de joyas en diversos matices de violeta. La amada Porcia entra en la llama y comienza a respirar en ella. Estamos ubicados en el puesto asignado a cada uno. El templo está lleno por gran cantidad de seres de luz, especialmente las madres del cielo, múltiples seres cósmicos y ascendidos, e igualmente numerosas legiones de ángeles de todos los rayos y grandes seres de justicia y misericordia. La Santa Madre Porcia hace una señal. La asamblea toda respira la llama y nosotros con ella. Prepara tus pulmones. Yo soy inspirando la llama de la justicia y misericordia cósmica de Lady Porcia. Yo soy absorbiendo la llama de la justicia y misericordia cósmica de Lady Porcia. Yo soy expandiendo la llama de la justicia y misericordia cósmica de Lady Porcia. Yo soy proyectando la llama de la justicia y misericordia cósmica de Lady Porcia. Yo soy inspirando la llama de la justicia y misericordia cósmica de Lady Porcia. Yo soy absorbiendo la llama de la justicia y misericordia cósmica de Lady Porcia. Yo soy expandiendo la llama de la justicia y misericordia cósmica de Lady Porcia. Yo soy proyectando la llama de la justicia y misericordia cósmica de Lady Porcia. Yo soy inspirando la llama de la justicia y misericordia cósmica de Lady Porcia. Yo soy absorbiendo la llama de la justicia y misericordia cósmica de Lady Porcia. Yo soy expandiendo la llama de la justicia y misericordia cósmica de Lady Porcia. Yo soy proyectando la llama de la justicia y misericordia cósmica de Lady Porcia. Continúa respirando. A medida que visualizas que desde Alfa y Omega, desde Helios y Vesta, descienden rayos y rayos que se anclan en la llama blanca con un matiz profundo de radiación violeta del Templo de la Justicia y la Misericordia de la amada Señora Porcia. La llama penetra todos nuestros electrones, vehículos y mentes, enriqueciéndolos con sus bendiciones, con su justicia divina. Sus electrones se mezclan con nuestros electrones y a medida que nos carga con su esencia, se carga con las bendiciones en nuestros electrones. La llama bendice y purifica nuestros vehículos y en destellos de luz cósmica se expande como fuente de luz centelleante que envuelve al planeta, instilando en toda vida, especialmente en la humanidad, el sentimiento: yo soy la justicia divina del fuego violeta de amor liberador. Yo soy el sendero ordenado de Dios para la justicia que esta tierra tan fervientemente invoca. El momento es magnificente. Tú visualizas la llama destellando, luminosa, totalmente resplandeciente. Visualiza que la llama es enriquecida y alimentada por nuestros padres dioses, Helios y Vesta, y con ímpetu cósmico añadido se irradia por todas partes y se expande
envolviendo al planeta. La Santa Madre Porcia hace una señal e innumerables legiones y legiones de huestes angélicas se hacen presente y se unifican a la Reina y Señora de la Nueva Era. Señor, seres cósmicos y ascendidos recorren la Tierra. Visualiza al planeta dando una apariencia de un violeta estrellado irradiando. Siente que se expanden los rayos concentrados de fuego violeta de justicia divina. Esos rayos, llevados por los ángeles, envuelven a Venezuela. Se manifiesta la justicia divina en nuestro país, en nuestro gobierno. Justicia divina en cada actividad externa del hombre en Venezuela y el mundo, y se expande el fuego violeta envolviendo a todo el planeta, a todos los gobiernos, a todo ser humano, a toda parte y forma de vida, actuando especialmente en los países en conflicto y en los líderes mundiales en quienes ejerce una acción especial para purificarlos, a fin de que manifiesten justicia divina, el plan divino cumplido para con la vida en todas sus actividades, y aprovechen la oportunidad que es suya de servir a la vida, manifestar perfección y cumplir su voto de servicio. Se conforma un aura completa de fuego violeta en a través y alrededor de este planeta y su gente. Se manifiesta la justicia divina planetaria. La llama es impulsada, acelerada en vibración por la señora Porcia y ángeles a través de todo el planeta, de todos los países, ciudades, pueblos, caseríos, de toda parte de vida y actividad interna y externa del hombre, a través de los elementos y elementales. Mediante todas estas actividades, la luz es restaurada en el planeta, en el centro corazón de toda vida, y se le da la autoridad para mantener los sentimientos armoniosos y especialmente para consumir el miedo hasta que la humanidad conozca la armonía y la justicia divina. La hermandad universal se haga una realidad y todos vivamos en paz y armonía, con tolerancia, comprensión y con amor divino, dentro de la verdad que nos hará libres. Y se establece cada vez más, la luz en el planeta con una radiación estrellada de luz violeta y cristal, irradiando la luz cósmica de la justicia y misericordia cósmica desde el gran sol central. La señora Porcia nos da su asistencia con mayor liberación para nosotros y nos envuelve con mayor balance perfecto de amor, sabiduría y poder en la llama triple desde su gran templo de justicia divina, sosteniendo mayor equilibrio en la tierra. Entendemos que la justicia divina para la vida es siempre el cumplimiento del plan divino. Comprendemos que la armonía mantenida, armonía invencible, es la única cosa que podría posiblemente traer justicia divina a la vida, que el plan divino y la justicia no pueden ser cumplidos a través de la discordia, solo dentro de la armonía sostenida. Entonces entendemos que nuestro servicio es compeler armonía ininterrumpida, hecha invencible mediante nuestra llama cósmica de justicia divina y amor cósmico, con el uso de nuestros decretos yo soy, comandando y compeliendo justicia divina en todas partes para el cumplimiento del plan divino. Ahora sentimos la asistencia cósmica tanto de la señora Porcia como la del maestro ascendido Saint Germain, señores y reyes de la nueva era que llegan a la tierra, a nosotros, a toda vida, con la acción del elemento fuego en la llama triple, a través del cual la creación humana de los demás no se atreve a pasar.
Visualizamos que por la autoridad de la justicia divina de la señora Porcia y de su relámpago azul que envuelven e interpenetran a toda vida y actividad en el planeta, se purifica, limpia y eleva toda creación humana que no quiere la justicia divina. Y nosotros, sellados dentro de la presencia luminosa de la justicia, comandamos su espada de llama azul desde lo alto para golpear dentro de toda la creación humana, de toda vida y conciencia humana, para compeler en todo otro individuo para que aparezca justicia divina a la vida y cumpla el plan divino y el humano sea compelido a inclinarse. Amén, amén y amén. Siente y visualiza como desde dentro de tu llama corazón, de tu gloriosa llama de amor, sabiduría y poder, en paz, en balance y equilibrio perfectos, se irradia la llama de la justicia divina, envolviendo e interpenetrando al planeta y toda vida dentro de él. El planeta Tierra llega a ser un planeta de justicia divina hecha realidad mediante la armonía en cada corazón humano. Tú respiras suave y profundo y atesoras en tu corazón las siguientes palabras que como una bendición nos da la diosa de la justicia, portavoz de la Junta Kármica, complemento divino del amado Maestro Ascendido Saint Germain, la señora Porcia, quien nos dice: les doy gracias por este día y no les dejaré. Llámenme y les ayudaré a mantener la armonía invencible en y alrededor de ustedes mismos para que la justicia divina para la vida pueda ser la autoridad gobernando en y alrededor de ustedes hasta que todos sean victoriosos y libres. Gracias, amados de la luz. Dios les bendice. Y tú, respira suave y profundo, y manteniendo esta vibración y radiación, entras en tu gloriosa presencia yo soy en tu corazón, y allí te mantienes en paz y en armonía invencible eterna. Amén.